De letras entre nosotras, sean todos ustedes bienvenidos a una función más de Lucha Libre UPM en el gimnasio Halcón Galáctico, con todas sus grandes estrellas y dos grandes invitadas que tenemos el día de hoy, que van a presentarse en la lucha superestelar. Ustedes ya lo estuvieron viendo en nuestras redes sociales, vieron los videos. Así es, Guerrera Isis, la ruda elegante, y también la señorita, la princesa azul, la continuadora del legado del gran Aníbal de la Saeta Azul, la dama de cera, señores y señores. Esto lo tendremos más adelante. El día de hoy, esto es Locuras Entre Nosotros, Lucha Libre UPM, el gimnasio con Galáctico. Estamos a punto de comenzar. Bienvenidos. Y vamos a dar inicio para nuestra primera lucha de esta tarde y noche en el gimnasio de Toma Lático. Thank you.
Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Ya está la presentación oficial. Y pues un pequeño regalo que trajo el buen Pato, el referee, para toda la gente que está asistiendo esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico. Sean todos ustedes bienvenidos a esta gran función de domingo. Y vámonos con la primera caída porque ya es hora de comenzar. Vámonos. Oficial, comenzamos la primera caída. Vamos a comenzar las hostilidades. Ahí era un tiro derecho, señoras y señores, pero Laura intervino y se fue a los golpes inmediatamente en contra del tiburón. Ese duelo casado ya de tiempo atrás entre Black Fly y Clarinete. Ahí viene Clarinete solo, pero también sabemos lo que han hecho en contra de Black Fly. Y el joven Crichton, que también ha hecho tercia con estos jóvenes, señoras y señores. Ahí vemos a Dabura luciendo con sus rudezas, luciendo en toda la extensión de la palabra. Ahí vemos la reacción o el intento de reacción de parte del tiburón. Señoras y señores, están dando con todos estos hombres. Tenemos lucha, señoras y señores. Los extrañamos la semana pasada. Ustedes saben por qué nos ausentamos, pero estamos de vuelta. Y estamos aquí para brindarles la mejor lucha libre del Estado de México y de Toluca. Ahí vemos el cuerazo por parte de Clarinete, la patada de las cuerdas para interrumpir la entrada de Black Fly. Ahí vemos un cuerazo más en la espalda de Black Fly. Escuchamos el grito por parte de Clarinete. Ahora va Dabura al ataque en contra del tiburón. Está levantando. Cargada de bombero con esa bullida semana. Está dejando en malas condiciones al tiburón. El sentón por parte de Clarinete. El intento de entrada de Black Fly, que es detenido por Dabura. Ahora bien, patada doble al rostro de Fly. Amos y señores de esta primera caída y de esta lucha, el bando de los rudos. Ahí vemos a Clarinete metiéndose con la gente, como ya es costumbre. Ahí vemos el cuerdeo por parte de Clarinete. Señoras y señores, la periquera. Y en muy malas condiciones ahora Black Fly. Del otro lado el tiburón. Tiburón que está sufriendo en contra de Dabura. Dabura que va a ser castigado. Ahí la misma dosis. Viene el salto. El señor Dabura dándole con todos sus rivales. Y como siempre, luciendo como el gran rudo que es. Ahí vemos. Y van a hacer el castigo con el poste. Es increíble el trabajo en equipo que hacen estos dos grandes rudos, y dejando en malas condiciones una vez más a Black Fly. Vamos al tiburón, que es el que va a sufrir. Ahora corresponde recibir castigo por parte de Clarinete y de Black Fly. Ahora Dabura lazo el cuello apoyado por esas cuerdas. Y el grito de arriba de la América, ahí dándole a Black Fly. Castigando, utilizando las cuerdas, utilizando todos los recursos que puedan encontrar dentro y fuera del ring. Así vamos otra vez a Clarinete con esa cargada, con zambullida famosa,
y pues dejando una vez más en muy, muy malas condiciones a Black Clay. Vamos a ver qué va a hacer. Una planchita al estilo zapito por parte de Laura. Uno, dos, tres. No, rompió el castigo al tiburón. Parece que reaccionan los técnicos. Pero ahí vemos a Clarinete levantando los brazos. Se está alargando esta primera caída. Vamos a ver qué es lo que viene. De cuerdas hasta el cuello, dejando de nuevo tendido en la lona al tiburón. Vamos de lado a lado, de costa a costa, la pasada. Lo que estamos viendo es un dominio total rudo. Le está mordiendo el pecho. El Clarinete, también del otro lado, Dávura. No puede ser, señoras y señores. Qué manera de castigarlo. Qué manera de hacer sufrir a sus rivales. Aquí. Aquí tenemos al Clarinete, a Dávura, al tiburón y a Black Clay. Ese codazo, ese castigo muy al estilo del Muay Thai. Están dando ahora doble lazo al cuello por parte de Dávura y Clarinete. Están haciendo sufrir a los técnicos, están en muy muy malas condiciones. Ahí la patada de Clarinete. Ya están pidiendo que les decreten la victoria para esta primera caída, que está sufriendo y está sufriendo. De qué manera es el tiburón. Ahí lo tenemos. Lo tenemos, lo está colgando, está castigando un cuatro al brazo, apoyado con la cuerda y el grito de sí se puede, que empieza a dominar en este gimnasio Halcón Galáctico. Sobre el cuadrilátero, se siguen castigando y siguen haciendo sufrir a los técnicos, estos rudos, que la verdad están dando lo mejor de sí. Continuamos, ahora Fly, está la reacción técnica, está la reacción técnica, están reaccionando los técnicos. Mientras tanto, pues el tiburón es el que está tomando la batuta para de los técnicos. Y ahí está la primera, parece que va a ser para los técnicos. Mientras continuamos ahí con el el tiburón que carga Clarinete, Clarinete que lleva algo de ventaja. Eso de la lucha, qué castigo, qué llave le está aplicando. Se está rindiendo. Pide clemencia, pide piedad. Se acabó la primera caída. Han ganado a la primera caída al bando de los técnicos y la gente se les entrega y les aplaude. En cualquier momento el pato nos dará una orden para la segunda caída. Escuchamos a la gente metiéndose con todo.
Aquí estamos, continuamos en el gimnasio Halcón Galáctico, saludando a toda la gente que nos sigue en Locuras Entre Nosotros, ya sea en Facebook, en YouTube o en Instagram, señoras y señores. Nosotros estamos, los leemos, todos los saludos que nos manden, estamos al pendiente de todos ustedes. Aquí continuamos, y la gente que se mete con los instaladores, vamos a la segunda. Ahora sí, señoras y señores, ahí vemos el grito con la gente. La reacción de clarinete metiéndose con todo y con la gente. Y vamos a la segunda caída, vamos a ver. Estabas comenzando con todo esta lucha. Están luciendo los cuatro gladiadores. Ingresa Daura, pidiéndole la mano a Black Fly. La gente le dice que no se la dé. Ahora Daura de nuevo pidiéndole la mano y el ole. Y la llave de la parca, señores y señores. No puede ser. Esto es peor que la peste negra, parece. Estamos viendo pues una vertiente de la peste negra, porque estos dos gladiadores junto con el Curita del Diablo son igualitos a la peste negra. Ahí vemos el abrazo del pato con Daura. Ahí está el abrazo. Cordial. Cordialidad y caballerosidad ante todo. El raquetazo. Sabemos que en los rudos no se puede confiar. Y menos en estos dos. Esta patada recibiendo a Daura. Continuamos viendo el castigo. Sintiéndose ya ahora con la máscara del tiburón este clarinete.
Clarinete hace casi un año, un poquito más de un año que perdió la incógnita, pero de ahí vino hacia arriba, hace un año casi, más bien lo que perdió fue la cabellera. Y tacle de Dábura. Y tiburón, casi le cae a nuestra primera fila y encima. Nos ha cargado una vez más el bullido de Samoana, dejando en malas condiciones a Black Knight. La plancha, más bien Sentón. ¡Qué manera de lanzarse de este joven clarinete! Lo tenemos ahí en muy, muy malas condiciones. Ya se va clarinete. Continuamos esta segunda caída. Se está prolongando. Ahí vemos una falta por parte de clarinete. Está lastimando, pero es un foul el que le estaban aplicando al tiburón. Continuamos con estos castigos. Cuatro al brazo por la cuerda. Y se está metiendo el referee. Va a descalificar. No, pues sacó valor. ¿Quién sabe de dónde? Del referee Pato. Ahí vemos la patada por parte de Dábura. Seguimos viendo estas acciones que estamos viviendo, que estamos teniendo por en el gimnasio, más bien en el Clan Galáctico. Ahí vemos la doble patada por parte de Dábura. Está dejando en pésimas condiciones el tiburón. Otra vez los rudos dominando esta segunda caída. Las patadas voladas que intentaba dar fly. Vamos a ver. Zambullido, Samoana. Y uno. Dos. Bonito castigo, una campana, señoras y señores, está acabando. Continuamos, señoras y señores, ya vieron ustedes el contundente triunfo en esta segunda caída por parte del bando de los rudos. En cualquier momento damos inicio a lo que viene siendo la tercera caída. Y vemos un beso que le da clarinete a Dábura y la gente que pues se mete con ellos, señoras y señores. Y pide otro a la gente. Se mete con ellos y demás. Es todo un espectáculo el estar aquí en el gimnasio con Galáctico, viendo buena lucha libre de calidad, señoras y señores. Continuamos. Pues queremos mandar un saludo a toda la gente que nos sigue en Locuras Entre Nosotros. Ya saben ustedes, por Facebook, por YouTube. Pues ya saben, no se pierdan las entrevistas, no se pierdan las conferencias de prensa a las que asistimos, no se pierden las funciones de Lucha Libre Open, que todas son transmitidas directamente hasta Locuras Entre Nosotros. Los pueden ver ustedes
por todos lados. Ya somos 1,004 seguidores. La verdad es que estamos muy contentos en Facebook, pero también nos gustaría que nos comenzaran a seguir en la página, en el canal de YouTube. Señoras y señores, vamos a comenzar la tercera. Oficiales, vamos a dar inicio a la tercera caída. El apoyo es para todos los, el bando de los técnicos más bien. Le mando saludos a Rey Prohibido, a Margarita, a Diego Castillo, que también es parte del equipo de Lo Creas Entre Nosotros, a Matanza, que en unos momentos lo vamos a ver aquí en el gimnasio con Galáctico, a todos nuestros amigos, todos nuestros familiares que nos siguen en esta página de Facebook, también en el canal de YouTube. Señoras y señores, vamos a ver un mano a mano. Ahí están de frente, como debe de ser el tiro. Intento de lazo al cuello por parte de Clarinete, fallido. Tijeras al cuello del joven tiburón. Juego de cuerdas de lado a lado, de costa a costa. Qué resorteo y qué manera de llevárselo. Esta es lucha de calidad. Hemos tenido una gran contienda esta tarde. A Ordorica López Jr., a Gwen Gómez, Claudia de Gómez, a Omar Clarinete, que está dentro del cuadrilátero en estos momentos, a Angie Salgado, a Dani Labastida, a Angie García, a Emanuel Belmont, a Norma Augusto, a Luis Martínez, a toda la comunidad que hace posible esta página de Locuras Entre Nosotros. A todos ustedes les damos las gracias. Ahí vemos ahora Black Fly en contra de Dávora, y la gente está más que prendida, más que emocionada. Ahí vemos a Black Fly, ustedes no lo pueden ver, pero quedó como en bandera el joven. Intento de lazo, estrella con el esquinero. Va a volar y haciéndole honores a su nombre, el joven volador Black Fly. Ahí vemos que más al cuello y la burla por parte de Laura, y el grito de apoyo para los técnicos. Una gran entrada la que estamos teniendo. Cuidado que ya sacaron la silla, una silla, y en cualquier momento el pato puede descalificar. Ahí está, señoras y señores, estamos viendo cómo se mete la gente con ellos. Señoras y señores, señoras y señores, continuamos en el gimnasio con Galáctico. Las emociones a flor de piel y el grito de la afición en apoyo del bando de los técnicos. Ahí tenemos a Black Fly. Señoras y señores, le pide que ingrese el tiburón. Dávora está dominando al joven tiburón. Y se burla de él. Se burla de él, Dávora. Ahora sí, señoras y señores, lo van a llevar al esquinero. Lazo al cuello por parte de Dávora, dejándolo a merced para que Clarinete con ese patada doble al pecho del tiburón. Una vez más vemos a Dávora en contra de Black Fly. Como diría el buen Leo Magadán, aplicando la cimaña del montonero cross, que deja muy malas condiciones a Black Fly. Ahora sí, lo tenemos, lo van a levantar, lo van a elevar. Ese castigo que hace que no fluya la sangre como debe de ser. Y reprende el pato, raro en un referí. Y continúa el castigo foul. ¡Eso fue un foul! ¿Y qué va a hacer el pato? ¿Qué va a hacer el pato? Parecía que iba decidido a tocarle la descalificación. Continuamos. Ahí vemos, ya se están dando abajo del cuadrilátero. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Clarinete!
¿Qué ha hecho Clarinete? Acaba de destrozar. Black Fly. Cargado por Dávora, castigando a Fly, dejándolo en muy malas condiciones. Cargada, Cross. Lo tiene a Merced. ¿Qué va a hacer? Ya metieron una charola. Y esto es exceso de rudeza. ¿En qué momento va a descalificar el pato? Está permitiendo mucho. Y ahí está otra vez el castigo con esa charola. La descalificación está tardando mucho desde aquel foul que vimos de parte de Clarinete. Está muy, muy mal tanto Tiburón como Black Fly. Ahora vamos a ver qué va a hacer. Otra vez la charola sobre la cabeza. Está solamente amenazando el pato, pero no se decide a descalificar. Un grito de sí se puede, tratando de reanimar al bando de los técnicos. Cosa que veo muy difícil, señoras y señores. Continúan, ahí vemos el castigo muy, muy rudo sobre este par de gladiadores. Y castigando de fea manera y muy fuerte a estos gladiadores técnicos. El Tiburón va a las alturas. ¿Qué va a hacer Dávora también? Ahí lo vamos a ver volar. Una planchita. Uno, dos, nada, señoras y señores. Black Fly, el ingreso para el intento de reacción, pero no lo dejan. Ahí los vemos. Y el grito de técnicos que comienza a dominar el gimnasio con Galáctico. La cargada. Desmilitar el azotón. Y ahora vemos del otro lado el crush. También. Qué bien lo aplica el joven Clarinete. Los cuatro son muy jóvenes. Sí, ahí vemos una más. Ya lo tiene. Dos. No lo rinde. Dice que todavía no. Y el que perdona, pierde. Aquí, como en el fútbol, señoras y señores. Terminamos con ese castigo, ese raquetazo por parte de Dávora. Los fierrotazos famosos por parte del bando de los rudos. Creación de Don, o más bien, se llaman así por la manera en cómo las aplicaba Don Norberto Salgado. Ahí vemos puñetazos. Ya pide el pato un duelo uno contra uno. Continuamos aquí con este martirio, este calvario que están haciendo sufrir al bando técnico. Las manos arriba, dice Clarinete, yo ya no estoy interviniendo. La pasada, Black Fly en malas condiciones. El grito de apoyo para los técnicos de lado a lado, de costera a costera. La patada de nuevo de Dávora, dejando en malas condiciones al bando, al gladiador técnico. El ingreso de Clarinete en apoyo de su compañero. La zapatiza que le están poniendo al Tiburón. Y en cualquier momento, ahora sí, va a descalificar Don Pato. No, dice que se salga nada más. Muy tibio el accionar por parte de este señor referí, el Pato. Continuamos y ya. ¿Qué va a hacer? Les entrega el Black Fly. Lo saca del cuadrilátero. Puñetazo, eso ya no es válido. Puñetazos con codazos por parte de Clarinete. Castigos. Aquí es que tenemos castigando de esa manera. Es un foul. Eso es un foul. Ahora sí, lo está quitando. ¿Qué va a hacer? Ya quitó a los dos. Y se quedó trabado, ¿no? Descalificó otra vez. Ya, por amor de Dios, Pato, descalifícalos porque están muy, muy rudos y pasándose de la raya estos jóvenes rudos. Continuamos. El castigo. Yo creo que Black Fly
lo que pide es que ya terminen la caída, que ya terminen la lucha, doble patada al cuerpo de Black Fly. Con ese castigo en coordinación que ya tenemos más que visto por parte de Clarinete y Dávora. Vamos a ver ahora qué van a hacer. Un raquetazo. Raquetazo dejándole pues, el pecho marcado a el tiburón. Pues aquí continuamos y se siguen metiendo con los búhos la primera fila. Estamos viendo una excelente contienda. Ahí vamos la patada por parte de Dávora. Dávora que continúa con el castigo de lado a la costa a costa, lo lleva a las alturas y el raquetazo para castigar. Ahí tenemos al referee. Uno, dos, tres, señoras y señores, va a ser injusta esta victoria, si es que termina siendo para el bando de los rudos, porque exageraron un cuanto rudesos, y pues el pato como si no hubiera autoridad, ahí vemos el doble crotch, parece que no va a haber nada más que hacer para el bando técnico, pues, se acabó, señoras y señores. Pues amables amigos de los Veras entre nosotros, ustedes ya vieron lo que acaba de pasar en esta primera contienda, en esta primera lucha, esta tarde en el gimnasio del Clan Galáctico. Estamos viviendo un gran ambiente, una gran cartelera la que tenemos. Ahí vemos a Black Flag retirándose. Continuamos con nuestra segunda lucha que también va a ser de alarido, señoras y señores. Vamos, señoras y señores, continuamos.
Inicio esta segunda lucha en donde tenemos a Dragón Muerte acompañado por el Curita del Diablo enfrentándose a Flama de Plata y a Conin. Ahí vemos Flama en contra del Curita, nada, le da el relevo a su compañero. El que va a ingresar es Conin. Y el grito de parte de la fanaticada y del público del gimnasio con Galáctico que está acompañándonos esta tarde. El grito de arriba a los técnicos, eso enciende más el ánimo de la gente. Escuchamos los gritos de apoyo para Conin. Vamos la cargada, sorprendiendo el Curita a Conin. El derribo, llevándoselo de genial manera, la gente pide otra. Está muy esto. Estamos teniendo una gran contienda. Estamos teniendo un gran cartel. Estamos viviendo lo que es la verdadera lucha libre, señoras y señores. Vamos. Toma los brazos haciéndole un tornillo. Ahí vamos, alcanza a zampar de excelente manera este Conin, que tiene ya bastante experiencia. Y con este giro de arriba al Curita del Diablo y la gente se mete con él. Pues sí, estamos viendo una gran contienda y el grito de la gente metiéndose con estos gladiadores que son rudos. Y pues ya les está lloviendo un poco de todo. O sea, con esas tijeras bien llevadas por parte de Conin, cayendo ahí en la primera fila. El Curita del Diablo dice que viene un poquito tocado. El buen Curita del Diablo, señoras y señores. Dice que qué se mete. Le sopla el sonrisa, su sonrisa dice, efectivamente viene un poco en malas condiciones. Toma las manos, ¿qué hace? Ponen... Ahí vemos que la gente también pues le responde al bando de los rudos con gritos de apoyo. Ahí vemos a Flama ingresando al cuadrilátero y el grito de apoyo es para él. La toma de referee, estos dos se conocen. Son grandes rivales. En algún momento se llegaron a retar a un duelo de máscaras. No se ha concretado, pero en algún momento se va a dar. Ahí tenemos el candado al cuello por parte de Dragón Muerte. El derribo de Flama de Plata. Y el castigo ahora una vez más al cuello.
está castigando y dejando en malas condiciones a este Dragon Morpheus. El salto, ahora el salto del tigre. Excelente, su evolución es la que nos están regalando. Venía un lazo al cuello. Nada. Ahora, ¿qué va a hacer? El derribe por parte de Flama. Ahí había. Ahí, bueno, es castigo. Excelente esa llave. Se está aplicando Flama de Plata. Pareciera que lo va a rendir. Dice que no. En esta llave, como no hay toque de espaldas. Está rindiendo. Ahora Dragón Muerte. Queda por rendir un rudo. Están los dos técnicos. Vamos a ver. Ahora ahí vamos a Flama de Plata, que estaba sufriendo en contra de Kurita. Todo de cuerda por parte del Kurita. De ambos gladiadores. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a rendir? El Kurita no puede. Se resiste el Kurita para caer en esta rendición. Vemos otra vez doble suplex. Señoras y señores, va a ser historia esta primera caída. Uno, dos. Excelente lucha, excelente caída que nos acaban de regalar los cuatro luchadores. Y la victoria para la primera es de los técnicos. De apoyo para con él, es un ídolo, es muy querido en el gimnasio con Galáctico. Mientras tanto, al fondo podemos ver a Dragón Muerte y al Kurita del Diablo. Estamos esperando que nos digan. Tenemos una lucha, ahí están preparando los castigos, los rudos, porque habían dominado, habían tomado las riendas de la lucha, estos dos grandes gladiadores rudos. Ahí tenemos a Conin y a Flama de Plata. Estamos esperando que Sonrisas nos diga que comienza la segunda caída. Un grito de técnicos, técnicos, señoras y señores, vamos a comenzar la segunda. Segunda caída. Pues ahí tenemos a Kurita del Diablo, a quien se va a enfrentar, su rival clásico, que es Conin. Señoras y señores, ahí vamos. Frente a frente, mano a mano. Como dicen los cánones. Conin en contra del Kurita. Ahí los vemos. El Kurita del Diablo se queja de algo con el sonrisa. Y el grito de Conin, Conin, por parte de toda la parcialidad del gimnasio Halcón Galáctico. Hay mucha gente que apoya a los técnicos, pero también los rudos traen porra. Tenemos a Conin metiéndose con el sonrisa. Y la gente haciéndole burla. La toma de referido, como dictan los cánones. Así debe ser el inicio de una contienda. Les recordamos, próximo 29 de septiembre vamos a festejar el 86 aniversario de la fundación de la lucha libre en México, con esa gran rivalidad que ha dado tanto de qué hablar entre Toluca y la ciudad de Zitácuaro. Vamos a tener una ruleta de la muerte, 4 contra 4, en donde va a caer una máscara, 4 toluqueños y 4 jóvenes de Zitácuaro. Ahí vemos la ruleta, el reguilete por parte de Conin, que arranca los aplausos de la gente. Ahí vemos el tope en reversa con un gancho bien aplicado por parte de Conin. Vamos a ver, va a volar. ¡No, el tackle! El tackle que acaba de aplicar el Dragón Muerte, dejando en pésimas condiciones a Conin. Ahora vemos a Flama de Plata enfrentándose a Dragón Muerte.
El salto del tigre, el salto de esquivando, ahí vemos la patada en reversa al estilo, y más bien al tipo Filomena, que estaba lanzando flama de plata, juego de cuerdas, dragón muerte, la pasada del reguilete y sacando, más bien intentando sacar a flama de plata. Ahí vemos una vez más este joven es volador, ahí vemos que intentaba hacer un front cracker que no alcanza, que no atina el buen flama de plata. Ahí vemos la patada de dragón muerte, se va a las cuerdas, viene hasta la tercera, que va a ser un tornillo tratando de llevárselo, señoras y señores, y la gente se mete con él. Ahora tenemos este enfrentamiento con In en contra de dragón muerte, las tijeras voladas por parte de Conin, que intentaba, no se las atina. Vemos un suplex enorme, uno. Ahora aquí viene el castigo clásico, fue un derribe de frente para Conin. Ahora pide que entre flama de plata, lo está retando este muy vistazo atuendo de flama de plata en color morado. No se lo habíamos visto combinado en rosa con su hermano, el gran príncipe Kova, que pues ha estado ausente porque anda de gira. Un raquetazo le hace lo mismo que el negro Casas al Big Daddy. Vemos el lazo al cuello, dejando en pésimas condiciones a flama de plata. Vamos a ver otra vez, juego de cuerdas de lado a lado. El reguilete, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el curita? Castigo esa llave, enorme. Enorme castigo por parte del curita del diablo. Ahí está el dragón muerto castigando el hombro. Uno, dos, tres, señoras y señores, es historia. La segunda caída y los ganados son los rudos. Pues pudimos ver una gran segunda caída, despliegue técnica, despliegue de gran lucha, y ahora vemos ahí el curito del diablo castigando con esa cinturón. Vamos a la tercera y definitiva. La Filomena por parte del curito del diablo, patada del cabrito también llamada, y mejorada por el buen Latin Lover. Ahí vemos al curita del diablo, trabajo en equipo por parte de dragón muerte, también ahí el rodillazo de flama de plata, que está recibiendo un castigo muy fuerte, muy duro. Señoras y señores, están en malas condiciones ambos gladiadores técnicos. Aquí vemos, lo traje y se las tira. Ahí vemos el castigo del curita del diablo degollando, más bien ahorcando a flama de plata. Ahí vemos, estaba castigando con las cuerdas y se mete el sonrisas otra vez. Lo mismo en la primera lucha, reprenden pero no descalifican, señores y señores. Mientras tanto vemos el castigo que está sufriendo Conin por parte de estos dos grandes rudos. Ahora vemos el curita, lazo al cuello. Parece que va a ser una función totalmente, totalmente ruda, que la primera lucha ya se la han llevado el bando de los técnicos. Ahí vemos a Dragón Muerte, recibe el curita del diablo, flama de plata, castigándolo con ese codazo.
A ver, ¿qué va a hacer? ¡Backcracker! Apoyado con las cuerdas, este joven mediador. A ver, nuestra flama de plata saliendo, siendo ayudado por su compañero Conin. Ahí viene. Escudita. En duelo de raquetazos en contra de Conin. Esto se está calentando. Se están dando, pero bonito. Todo de cuerdas de lado a lado, la pasada. Ahí vemos a Conin siendo castigado otra vez por el Curita del Diablo, sufriendo estos castigos con las cuerdas. Se debería de castigar con descalificación en sonrisas. Vemos un grito de apoyo para los técnicos. Viene para arriba Flama de Plata. Va a contender con el Dragón Muerte. Vemos la patada del Curita del Diablo que supera a los dos gladiadores. La patada del Curita del Diablo. Vemos el rodillazo también ahora al estómago del Dragón Muerte. La patada. Castigar el doble castigo, van a castigar. ¿Qué le van a hacer? Eso debe de doler. Y se queja Flama de Plata. Ahora vemos al Curita del Diablo con esos codazos al pecho de Conin. Entonces, una vez más les repito, ya debería de estar siendo pues una descalificación por parte del referí, el sonrisas. Ahí continuamos con este castigo ahora al brazo por parte del Curita del Diablo y con él. Ah, ¿qué va a hacer el Curita? Lo va a llevar al juego de cuerdas, más bien de esquina a esquina, señores y señores. A ver, de lado a lado, juego de cuerdas. El codazo del Curita del Diablo, dejando atendido al gladiador técnico Conin, uno de los consentidos, como ya lo decimos. Desde que debutó, la gente lo ha respaldado, lo ha apoyado, ha gritado su nombre. Y eso es lo que inyecta la energía a todos y cada uno de nuestros gladiadores. La lucha semifinal que ustedes podrán ver en la segunda parte de esta... función en el gimnasio con Galáctico. Vamos a tener un duelo de rudos contra rudos. No se la pueden perder porque va a estar de alarido. Se presenta la dinastía Hernández en contra de los Killer Crown. Ustedes ya los conocen. Son grandes luchadores que han venido de mesa a invadir Lucha Libre Open. Y ahí vemos de nuevo Dragón Muerte, Curita del Diablo. Vamos a ver qué va a hacer. Salida de bandera de Conin apoyando a su compañero. Ahora viene el castigo que intentaba hacer Dragón Muerte. Castigando, lo toma de banquito. Tijeras voladoras. El revire de los gladiadores técnicos. Ahí está, tijeras ahora también de Flama de Plato. Y Conin está encendido. Está castigando al Curita del Diablo. Ahí sobre las cuerdas. Lo tenemos, vamos a ver. Y ahora no castiga el sonrisas con descalificación. Reprende a Conin. Estaba mordiendo la frente. Vamos a ver qué hace Flama de Plata. Patada doble. Patada a la cara más bien. De Dragón Muerte. Continúa recibiendo castigo. El joven dragón. Doble patada al pecho. Ahí reventándole el pecho con las botas. Conin y Flama de Plata. Una yegüita de Conin. Vamos a ver, trabajo en equipo, doble patada, sí, los dos gladiadores castigando a Dragón Muerte, dejándole en pésimas condiciones. Se tropezó el Curita,
Se tropezó el curito, creo que este es un grave error. No se le puede perdonar lo que le acaba de pasar al curita. Señoras y señores, ahí vemos a Conín castigando el curito del diablo. Su castigo, doble patada para el curita del diablo. Está sufriendo. Tanto el curita como el dragón muerto están cobrando venganza de lo que les han hecho. Ahí vemos el raquetazo aquí frente a nosotros. Nos pide silencio de Flama de Plata. Está encendida las acciones, las emociones. Y vemos el raquetazo de Flama de Plata en contra de Dragón Muerte. Están reaccionando los técnicos, están llevando agua para su molino. Están reviviendo después de pues haber dominado. Uy, por un caballo de la hora por parte de Conin para Dragón Muerte. Vemos la patada en la espalda de Dragón Muerte. Allá Flama de Plata parece que le está mordiendo la frente, tratando de sacar sangre a el curita del diablo. Ahí vemos, están dando con todo con el dragón muerte. Aquí casi frente a nosotros, debajo del cuadrilátero, Conin con un codazo. Les narro lo que estamos viviendo bajo del cuadrilátero. Ahora lo va a regresar Flama de Plata al encordado. Señoras y señores, vamos a ver qué es lo que nos depara esa tercera caída, que está más cerca del final de lo que pensamos. Señoras y señores, vamos patada doble, el estilo arte marcialista. Se los van a llevar con la cazadora, un doble huracarrana, el sonrisas, uno, dos, se alcanzan a zafar a los luchadores. Patada doble, la navajita. Señoras y señores, dos, de nada. Ahora se molesta Dragón Muerte y se enoja el sonrisas y está descalificando. Lo que no hizo el pato hace un momento lo está haciendo el sonrisas. Polémica una vez más entre el curita y Conin. Ahí ve, a ver Sam, Conin y Flama de Plata. Bueno, pues ya tenemos lucha gratis, señoras y señores. Qué manera de castigar ahora a estos gladiadores. ¿Qué va a hacer Flama de Plata? ¿Qué va a las alturas? Al igual que plancha con multa. Ahora viene también con y me aplica la misma. Y se acabó esta lucha. Nos vamos de esta primera parte de Lucha Libre UPM este domingo 8 de septiembre en el gimnasio Halcón Galáctico. Y pues vamos a vivir nuestra próxima. Bueno, ya nos estamos despidiendo, por ahí está el curita. Bueno, señoras y señores, ahí tenemos pues, la gente metiéndose con ellos. Ahí está el reto por parte del curita del diablo. Sin embargo, lo rematamos y le dimos a su pinche madre.
como lo quieras, tú y yo mano a mano o en pareja. Ahí está, señoras y señores, vamos a ver qué es lo que se da primero. Ya hay retos fuertes, nos estamos despidiendo, pero ahí está. Ahí están las palabras de los gladiadores y el grito de arriba a los técnicos. Y la gente se les entrega, como es costumbre. Nos vemos a Conin, que se está despidiendo del público, al igual que nosotros nos despedimos. Nos despedimos de ustedes en esta primera parte de Lucha Libre UPEN, por locuras entre nosotros. Continuamos con nuestra segunda parte, en donde vamos a tener la lucha semifinal y la lucha superestelar. Hasta la próxima y continuamos con esta segunda parte.